nosotros porque creo que no nos fue bien al principio uh -huh. muchas de las veces sí. y también fuimos culpables nosotros y al, no, al recién empezar en esto no sabes manejar creo los medios entonces decidimos hacerles pensar a todo el mundo que, que, no, que no estábamos juntos no, no no es más nos teníamos bloqueado a todos lados no nos mostrábamos juntos donde me preguntaban yo estaba solo ella también pero eso fue hace un mes no más ya hace mes y medio casi un mes dos. y medio antes de que me vaya a Nueva York fue ¿Eh? que yo me enteré de esto de esto embarazada. era que, sí. claro, que estabas embarazada sí. nah, pero estábamos juntos ya hacía un mes sí. ah. uh -huh. dos y... meses que, que se claro. reconciliaron sí. y, y nada, y Ángel de Brito la primera vez que iba a la clínica se ve que tiene informantes por todos lados sí. porque fui a la, la clínica Anchorena y nada, y mando un mensaje ¿Para el a otro propósito? día me turno para yo. hacerme una eco si sí, era verdad que me había sacado turno para hacerme una eco transvaginal y nada, yo le dije que no obviamente porque no quería que nadie sepa pero era muy pronto, muy reciente y una noticia fuerte también que nada, que mi familia nadie sabía. ¿Nadie sabía tu familia? Nadie. Ahora se está enterando la mamá, creo. De hecho, me vas a enterando ahora, porque esto, a ver, no sabíamos cómo decirlo también, porque es, es un tema delicado. Obvio, yo con delicado. 21 años, no es que estamos casados, qué sé yo. Nada, eh, mamá, o bueno, mi familia es muy así, muy, tradicional. ¿cómo se dice? Tradicional. Y, y después la segunda vez que vamos a hacer la eco, eh, también Ángel Eurita me dice, tengo, me van, me están diciendo acá, y yo, bueno, ya está era como que ya era incareteable, viste ¿No? me dice no me mientas eh y no le voy a mentir Ángel va no quería que nada que se enoje y le dije bueno la verdad es que bueno esto fue el domingo que nos vamos a hacer la eco y ahí sale que lo había perdido y nada y le digo y, y le cuento este que el nada. domingo fue ¿Sí? sí le dije mira estaba es que venía embarazada todo bien. pero lo perdí te soy diciendo venía todo bien ella estaba de seis semanas y media sí. ya y, o sea, había ido el miércoles pasado, fuiste, a hacerte la... la sí. Que te entregaron los resultados de la ECO. Ah, de hecho lo tengo acá porque hay mucha gente que está diciendo en las redes cosas que no están buenas, dicen que no, que es todo mentira, que lo hacemos por cámara, o, o que yo lo quería hacer para retenerlo a él y volver con él. La verdad que a mí no me gusta estar acá hablando de esto, me gustaría estar acá hablando de todas las cosas que voy a hacer, que voy a, ahora cierro temporada para hacer Mar del Plata, un, un, un musical infantil con producciones Petón, después voy a hacer ahora una, una obra en calle Corrientes, una comedia. La verdad que estoy estudiando, estoy preparándome y no me gusta que venir acá a contar esto, pero vengo porque te tengo respeto, porque me encanta Intrusos porque yo, a ver, arrancamos con América nosotros en nuestro programa nuestra segunda casa ponele y vengo acá y la verdad que traje esto para que la gente vea los lo que están diciendo guasadas o cosas en las redes que no es así coreografía acá está la geografía cuando que nada esto era de seis semanas mm. se puede ver Ahí estaba todo bien estaba todo en orden sí mm. y nosotros igual íbamos, queríamos mantener el, el perfil bajo en el sentido hasta <coughs> con la familia la mamá se está enterando en este momento y le pedimos disculpas también porque no es la manera la verdad es que más que le, le el sábado estuvimos en familia... la casa de ella y yo tenía ganas de hablar pero porque yo Sentía la necesidad de, 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 de querer contarle, ella me dice, no me siento cómoda y no me siento preparada. Bueno, si vos no te sentís cómoda y preparada, yo tengo que respetar tu decisión. Tanto como con la madre como para los medios. Nos llamaron ayer también de otros lados y no queríamos, después nos sentamos a charlar con, con ella, y decidimos que, que si lo vamos a hacer, que sea acá. Pedimos disculpas a los demás medios. Obvio. Si, ¿Y, si ¿Y esto no qué pasó? ¿Empezaste con pérdidas? ¿Qué pasó? Sí, sí la semana pasada yo la realidad es que estuve, no me quedé quieta, estuve ensayando todos los días. Eran de 12 de la, de la, del mediodía a las 4 de la tarde ensayar, ensayar en la obra, en el teatro porteño y fue como que no paré. Y para mí fue ahí la pérdida. O sea, arranqué con pérdidas el sábado, domingo. Mm. Y estaban y ilusionados, obviamente. ¿Y ya viste cuando? O sea, yo soy una persona. Para mí un hijo es. No sé. Sí, vida nada más tenés. Me, se, sí, claro. Yo tengo ese pensamiento, ¿me entendés? No, no, no ni se es que me Brian cruzaría está... por la cabeza, hoy qué cagada, me quiero matar. No, no jamás. No, en la foto Cuando de ella Angel me dijo es que, que yo me puse contento. En las fotos es que sube Ángel, que nos sacan ahí en la clínica sí. en el hospital, eh, italiano, nada, a Brian se lo ve enojado, va enojado, no mal. Triste, está, estaba triste, mal. Mala cara. Y todos decían, ay, ese chico se debe querer matar. <laughs> no, la verdad que no se quería matar, Además, él estaba muy lo... entusiasmado. Por lo poquito que intercambiamos ayer me dio la sensación de que fue buscado. Es que nosotros, vamos, yo yo, yo sé algo, no sé yo no miento. Hace mucho que nosotros no, no nos cuidamos por una cuestión de que yo, más o menos, tengo los tiempos en, en que ella menstrua, que esto y uh -huh. lo otro, pero bueno, tampoco soy ginecólogo. No, ¿viste? no claro. Y falló, no sé, nos sí. equivocamos, le re, viste, o capaz no le re. Sí. No, no, es verdad, no, no. Se lo digo así medio chistoso. este Y bueno, y se dio. No fue buscado, pero, o sea, si llegaba, tampoco, me entendiera era, era para mal. Si, si no llegaba, llegaba, claro. O sea, yo, vos me, me, por ahí buscando. pensarán, más de uno, si son jóvenes, qué, qué inmaduro, traer una vida al mundo. Yo me considero que estoy preparado y que nadie nace sabiendo ser padre o no, y lo vas aprendiendo sobre la marcha. Eh, veo a mis hermanos que son padres jóvenes y son unos excelentes padres porque yo no lo puedo hacer. También confío en que ella puede ser una buena madre. También o sea, capaz no era ahí, el momento, viste, no sé. O o sea, van a estar los que juguen. Que surgió todo muy rápido. O sea, dos contratos por cerrar ahora, o sea, trabajar. O sea, no me imagino tampoco haciendo temporada con la panza, ¿entienden? Ah, no, y, vamos, vamos, a todo, claro, y vamos, vamos a tener a que parar ahora vamos a tener que todo. Ahora la realidad es que no... Quiero aclarar a los productores porque me van a matar. No tengo pensado hacer madre, eso lo, lo quiero aclarar. Así que porque tengo una temporada de tres meses que trabajar y estoy muy enfocada en eso, en que va a haber que cantar, bailar un musical que es tipo high school musical y eh, muy activo. De salud quedaste bien. Sí, sí, sí. sí, es que sí. No, es que no no, no la perjudicó no, no en nada fue instantáneo fue espontáneo. fue espontáneo la pérdida fue espontánea entonces yo pregunté yo tiene que hacer algún cuidado claro, algún control control no normal y vida normal me dice porque no 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 pasa nada me dice claro. es que está ¿cómo están todo bien ustedes digamos más allá de este momento que es duro y es un duelito que van a tener que sí. hacer, un duelo que van a tener que hacer cómo están como pareja cómo fue el reencuentro porque en algún momento estaba complicada la cosa si yo te si digo, ¿lo no cuando... escuchaba vos o si lo escuchaba él? Sí. Cuando fue... No sé, Jorge, si vos te acordás la final de Gran Hermano? Te acercaste y me hiciste una mirada, ¿te acordás y lo chocamos los cinco, los dos? Esa noche yo me iba a mi casa, ¿viste? Me estaba yendo a mi casa, tranquilo. Y creo que vos también, no sé si vos te fuiste a tu casa. No, yo me fui a casa, sí. yo estaba yendo a mi casa por subir la autopista y... Tenía una llama. valija llena de ropa de él, o sea, tenía que volver a tenía... claro, ah, justo se la esa bien. Y yo, igual podría decirle, la paso boca mañana sí, y no. Claro un remis. Es que era o venderla o devolvérsela. <laughs> bueno, pero a ver, hay amor ¿No te acá, vos, está claro. ¿no te hay amor, vos, uno porque... lo sigue, uno sigue al corazón, Exactamente, Jorge. cuando vos decías, o sea yo lo hago igual, por más que mañana nos sentemos nos de vuelta a decirnos nos peleamos otra vez. No importa. O no, qué sé yo, viste. No, más no, se no, pueden leía. pelear hoy a la tarde, sí, sí. pero digo... No. no, ojalá que no. Lo que te, te quita diciendo... los bailados? No, no es Jorge, <laughs> lo dijiste vos hoy. No, te yo cuando bailados? digo lo que quita los bailados, en realidad lo que quiero decir es, no le den bola a esa frase, mentira. Un día te van a quitar los bailados, porque te va a pasar. Bueno, pero por eso... Bailen, ¿no? bailen, bailen, bailen. Sí, bailen. El día que te quitan, te vienen a quitar los bailados, decís, te va, ya está. Sí. Pero sí, te sí. lo quitan los bailados. Por eso bailá, porque si no te quedas sin Pero, o sea, yo trato de seguir lo que yo quiero hacer, lo que yo siento y ella también. Después, bueno. Yo creo que no, estamos era... pasando igual un buen momento. Ahora sí, tranquilos. No sé, ahora después de esto, ¿qué va a pasar? O sea, pues la idea Pero era no, mantenernos... No. Sí. Vamos a hacer una cosa. Vamos un corte y vemos qué, qué, qué va a pasar después. Vamos claro, a ver no. y todo Esperemos cómo está pasando minutos. todo esto. Pero está buena. Es una historia de amor eh, okay. intensa Cuatro. esta. Bastante. Muy intensa. Pero hay amor de verdad. Está clarísimo que hay amor de verdad. Por todo lo que están contando. Corte y seguimos con Brian y con María. dale.